Va a presentar José Abel Lobaco Flores, Access Management and Analysis of Metagenomic Data for Beginners, en español. Gracias. ¿Todos me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, disculpen. Okay, I'm going to present in Spanish, but my slides are in English. So, thank you for coming. Y pues yo espero que les guste esta presentación. Es una presentación de una historia de cómo conocimos Carpentries y cómo llegamos a crear. Hicimos una comunidad y creamos una lección para que otros usuarios, otras personas pudieran utilizar este recurso a su favor. Entonces, esta plática tiene como nombre Acceso, Manejo y Análisis de Datos Metagenómicos para Principiantes. Entonces, vengo representando a The Carpentries México, que es un grupo de mexicanos. Entonces, espero que les guste. Y bueno, pues voy a iniciar con esta primera diapositiva diciendo que, pues la verdad, cuando yo conocí The Carpentries, pues realmente yo no tenía idea de qué era el análisis de datos. Entonces, me presentaron a The Carpentries y la verdad, a mí me sorprendió mucho que tuviera estos recursos para que tú pudieras aprender análisis de datos sin necesidad de ser programador o algo así. Entonces, fue realmente sorprendente porque tiene estas lecciones básicas como poder entrar a una terminal, poder aprender o Python y R, que son importantes para el análisis de datos. Y pues ya, yo estaba muy sorprendido, dije, wow, esto está muy bien hecho. Pues si ustedes quieren ver estas lecciones, aquí está abajo la liga. Y pues estas son lecciones básicas, ¿no? Que entre un grupo de personas recomendaron que eran básicas para poder hacer análisis de datos. Pero aún más sorprendente, que yo viniendo del área de biología, específicamente en el área de genómica, habían estos cursos especializados en genómica, que igual era muy sorprendente porque tú no tenías que tener como experiencia analizando datos para poder tomar estos talleres. Y entonces, gracias a que tomé estos talleres, pude aprender y aprender a colaborar con las demás personas. Pero no solo tiene estas lecciones especializadas en genómica, sino tiene una gama de lecciones como ciencias sociales, procesamiento de imágenes, astronomía, datos geoespaciales, ecología. Entonces, igual si ustedes tienen más interés sobre estas lecciones, ustedes lo pueden ver. Entonces, después de saber todo esto, uno estudiando en la carrera y aprendiendo nuevas cosas, nos dimos cuenta que la secuenciación del ADN fue un gran boom para la ciencia, porque empezaron a generarse muchos datos de secuenciación. Entonces, a lo largo de los años, hemos visto un incremento en estos datos, ¿no? Y hay muchos datos y hay muchas cosas por descubrir. Especialmente las secuenciaciones del DNA, nos vamos a enfocar en los datos metagenómicos, que ahorita les voy a explicar qué es un análisis metagenómico, qué es metagenómica. Entonces, una vez que vimos que había un incremento, dijimos, pues hace falta una lección especializada en The Carpentries que me pueda ayudar como me ayudaron, ¿no? O sea, que una persona que esté interesada en aprender metagenómica lo pueda hacer sin necesidad de ser, sin necesidad de tener estos conocimientos básicos de análisis de datos porque los va a aprender, ¿no? Eso era lo que nosotros nos enfocábamos o lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, pues propusimos una lección de metagenómica, pero antes de pasar a cómo se construyó esa lección, pues me gustaría explicarles de manera rápida cómo es un proceso para hacer un análisis metagenómico. Bueno, análisis metagenómico básicamente es estudiar las secuencias de ADN que existen en alguna comunidad o en algún ambiente que nosotros estemos interesados en estudiar. Entonces, en la parte azul, ustedes pueden ver que lleva todo un proceso experimental de laboratorio. Entonces, obtenemos estas secuencias y toda esta parte que está entre color vino rosa es la parte de análisis. Entonces, si uno le da o le muestra esto a personas que no han tenido un acercamiento con el análisis de datos, esto se vuelve un poco difícil. Y bueno, agregando como esto de la metagenómica, pues como les dije, hay lugares que se estudian por diferentes razones.
En este caso, Cuatro Ciénegas es un lugar emblemático de México porque pues tiene condiciones que están asociados a condiciones de mares de hace muchos millones de años, entonces lo vuelve un lugar muy interesante para hacer análisis metagenómicos. Este lugar está estudiado por una investigadora que se llama Valeria Sousa, que lo ha estudiado mucho y ha generado datos metagenómicos. Entonces, en nuestra lección ocupamos datos metagenómicos reales de Cuatro Ciénegas para poder hacer este análisis. Pero bueno, ¿cómo construimos esa lección? Pues hicimos hackatones y de primera mano nos juntábamos dos tipos de personas, personas del área de biología y personas del área de análisis de datos, y juntos charlábamos acerca de cuáles podrían ser esos ejercicios o esas actividades que tanto a las personas les permitieran poder aprender el análisis metagenómico. Entonces, teníamos estas reuniones. Posteriormente hacíamos hackatones en donde se discutían estos ejercicios y se daba una retroalimentación, decir, sí, vamos a usar este ejercicio porque es bueno para estas personas, o igual de mismos profesores que daban estas clases nos decían, yo tengo esta experiencia y yo creo que usando estas actividades pueden aprender. Una vez que hacíamos esos hackatones, también había colaboradores que no necesariamente construían la lección, pero entre sus alumnos ponían artículos de divulgación o artículos científicos para discutir y nos decían, estos temas son importantes que se tienen que abordar en una lección de metagenómica. Finalmente, nosotros enseñábamos estas lecciones a personas y cuando ellos tomaban el curso nos daban una retroalimentación de cómo era el curso. Y esta retroalimentación nos ayudaba a mejorar la lección, pues en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a las actividades, en cuanto al contenido. ¿Por qué? Porque era una retroalimentación donde nos decían, a mi parecer les falta esto, o les sobra esto, o podrían enfocarse más en esos temas, y eso nos ayudaba a tener una mejor, podíamos armar mejor esta lección. Y bueno, en la imagen que pueden ver de ahí fue, a mí la verdad me da mucho gusto, porque fue el primer hackatón que hicimos de la lección, solamente éramos 7 personas, y un año después ya éramos todos los que están aquí, aportando algo a la lección. No necesariamente tenías que ser del área de biología o del área de datos, si te gustaba a ti la redacción, tú podías apoyar para redactar cada episodio, o si tú apoyabas como esta parte de actividades, para que tuviera un mejor aprendizaje, tú podías aportar. Entonces, eso para mí fue muy bonito ver que más gente se interesaba en este tema. Esta lección, ¿cómo está organizada? Pues esta lección está organizada para que las personas tengan los conceptos esenciales sobre la metagenómica, desde planear un proyecto de metagenómica hasta obtener unos gráficos que podrían funcionar para una publicación científica o una publicación de divulgación. Entonces, este workshop está dividido en 4 partes, en donde la primera es la organización y el manejo de estos datos, la organización y el manejo del proyecto, de cómo debes manejarlo. La segunda es una introducción a la línea de comandos, en donde te enseña a poder descargar tus datos y a poder analizarnos de forma correcta. La segunda es una introducción a R, te enseñan paqueterías de R que son esenciales o básicas para el estudio de los análisis metagenómicos, y finalmente el procesamiento de los datos y visualizaciones, llegar a esta parte donde tú tengas tus datos y puedas mostrarlos en una publicación científica o en una publicación de divulgación. Si ustedes están interesados en saber más detalles sobre esta lección, en este QR los puede llevar a esa lección. Finalmente, esta lección la hemos impartido en diferentes partes, en diferentes cursos, como en Guanajuato, en Campeche, y se impartió en Ámsterdam. Y después de estas evaluaciones, pues esta lección por fin pasó una revisión por pares, es decir, que ya está revisada y quien la quiera usar, la puede usar, está libre. Y bueno, ahora, como vamos creciendo comunidad, ahora pues nos hace feliz anunciar
que estamos construyendo otra lección especializada, pero ahora para análisis pangenómicos, que esto es para otra conferencia, la COF9. Entonces, aquí lo interesante es que ya se juntan personas de biología y personas de matemáticas para poder hacer accesible estos tipos de análisis a personas que quieran aprender. Y bueno, somos ahorita esta comunidad de Carpentries, también en la lista de nombres a todos los estudiantes, porque estas lecciones no solamente son de investigadores o de personas, como les dije, que estén muy enfocadas en el campo, sino de estudiantes de posgrado, estudiantes de licenciatura, investigadores consolidados, así como investigadores que recién entran a la… bueno, que recién les dan un trabajo, no sé cómo decirlo. Y pues todos son bienvenidos, y si ustedes están interesados en enseñar o en contribuir a estas lecciones, nos pueden enviar un correo de la doctora Nelly, que con mucho gusto les vamos a contestar. Y pues se trata de que de eso, ¿no? De que hagamos comunidad y que las personas puedan tener más acceso a esta información, porque personalmente, por eso estoy presentando ahora, porque tuve esta oportunidad de acceder a esos cursos. Y bueno, finalmente, por último, ahorita somos parte de un grupo estudiantil que lo que busca es la divulgación de la bioinformática y la biología computacional en México, también dando cursos de capacitación. Si alguien está interesado, es un grupo liderado por estudiantes de posgrado, entonces si están interesados también pueden platicarme o contactarnos ahí en esa liga. Y de mi parte sería todo, y si tienen alguna duda, estaría muy contento de contestarles sus preguntas. ¿Preguntas? A ver. Gracias, José, por compartir la experiencia. Mi pregunta es un poco más logística. Para estos hackatones y para todo el trabajo que hicieron organizando la comunidad, las lecciones, ¿tuvieron algún apoyo de The Carpentries o de algún otro organismo? ¿Cómo sortearon esos obstáculos de financiamiento, digamos? Yo no tengo una respuesta en concreto a eso, porque yo no… yo era participante, ¿no? Vengo representando ese grupo, pero mira, aquí tenemos a la organizadora que ha estado en eso, que es la doctora Nelly. Entonces, yo creo que ella sí te puede responder esa parte de la organización. Y pues hay que te contestar, disculpa, Bueno, yo respondo una parte, pero creo que Abel también puede complementar. Los Carpentries nos apoyaron durante todo el tiempo en darnos una máquina virtual en Amazon Web Services para que ahí pudiéramos desarrollar y hacer todas las pruebas. Y además de eso, para poder hacer los primeros talleres, hicimos… bueno, Abel estuvo con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro de México. Entonces, pues él tenía una pequeña beca que le permitía, pues digamos, subsistir y dedicarse al proyecto. Y para poder organizar los servidores, pues ahí sí, la primera parte vendimos los cursos, pues para público en general, y con eso contratamos máquinas de Amazon Web Services para poder utilizarlo ahí. En otras ocasiones los Carpentries nos dieron máquinas virtuales y después, pues ya con lo que fuimos guardando, compramos un servidor y ese servidor es el que ahora está disponible por si… pues alguien lo quiere usar. Bueno, también tuvimos una beca del gobierno de Guanajuato y una beca de L'Oréal, México, y con eso, pues te digo, tenemos ya varios servidores que son los que se pueden utilizar. Sí, sobre todo la parte de… o sea, que el participante pueda tener acceso a una buena computadora es importante para que no se le trabe, no se frustre y sea una buena experiencia de inicio, porque son talleres cortos en los cuales tú esperas que en 2 días el participante quede con confianza para poder seguirlo haciendo, ¿no?
Entonces, esta parte de tener acceso a un servidor era algo difícil al principio y ahora yo creo que ya no, que por ejemplo Huawei nos ha dado de repente becas para acceso a servidores, Chen Zuckerberg en este momento nos ha dado una, entonces hay muchas fundaciones que te dan acceso. Gracias. ¿Alguna otra? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera saber un poco cómo ha sido la experiencia con personas que no vienen del área, ya en los procesos de formación, de alfabetización y bueno, del equipo, porque ya son, digamos, ya una autorizados por Campetree aquí en México. ¿O? Sí, sí, justo ya creamos el grupo, entonces vamos a organizar como pues una reunión, pero todavía se está viendo. Pero sí, ya es una organización aprobada por Campetree. De hecho, si tú buscas, ya sale Carpentries México. Entonces, ya puedes ahí contactarnos, igual por el correo. Y en cuanto a la experiencia, pues fíjate que siempre, o bueno, al menos fue a mí algo como la doctrina que se tiene, o la doctrina que tiene Carpentries, es que tú debes ser una persona amable, una persona que entienda a tu estudiante, para que tenga una buena experiencia en el aprendizaje. Entonces, pues, de hecho, cuando tú te certificas como instructor, tienes que dar una clase para saber, para que ellos te evalúan cómo das la clase. Entonces, por ejemplo, está prohibido decir, está bien fácil hacerlo, ¿no? O sea, eso está prohibido en The Carpentries, no puedes hacerlo porque, pues, obviamente que no vas a comparar lo que tú sabes con una persona que apenas está conociendo, bueno, apenas estaba entrando en el tema. Entonces sí, se trata de, la experiencia ha sido buena, o sea, en cuanto a las personas también, nosotros tomamos este papel como de, no, pues cálmate, todos estuvimos en ese lugar, no pasa nada, ¿no? Porque justo veíamos que se frustraban un poco cuando no corrían sus, o sea, estaban haciendo sus análisis y no agarraban sus comandos, ¿no? Y nosotros decíamos, no, a ver, eso pasa, o sea, eso hasta el mejor programador, al mejor que hace cosas de análisis, le pasa, entonces no te preocupes, ¿no? Entonces, como que tratamos de que se llevaran esa experiencia porque pues es parte de la doctrina que tiene The Carpentries. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues un aplauso, muchas gracias.